Con la llegada del verano, en la que se registran fuertes cambios de temperaturas, es importante que las familias tomen algunas medidas de prevención, entre ellas no exponerse al sol, así como el tipo de alimentos a consumir, sugirió el médico Nerio Olivas. Primero es tratar de no exponerse al sol en las horas más calientes, eso después de las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, está ahí entre 10 y 4 hay que evitar el sol al máximo, usar un sombrero, una sombrilla de colores, ropa que sea fresca también. También la ropa de colores ayuda a repeler un poco los rayos del sol. Y como les decía, usar protector, pero hay que usar el protector varias veces al día. No es que lo vas a usar solo una vez, porque primero que pase el efecto, y si se va a estar metiendo al agua, uno también se lava él. Las otras recomendaciones son con la alimentación. Hay que tomar bastante agua, más agua de lo normal en estos tiempos. Agua con electrolitos también, o sea que puede ser los refrescos naturales, la limonada con un poquito de sal, fresco de naranja, ¿sí? O refresco de naranja, como usted le quiera decir, o de las otras frutas tropicales. También puede comer frutas uno como tal o hacerlas en fresco. Bebidas heladas es bueno tomar. Además de esto, cuidarse del estómago, evitar los alimentos que pueden estar descompuestos, comidas frías, comidas enlatadas que hay que revisarle que no estén caducadas, entre otras cosas. También con los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad. Ahí es otro tema. También hay que cuidarnos. La hipertensión se le puede descontrolar a alguien ahorita. El azúcar también se puede subir o se altera. Con la deshidratación también se empeoran las enfermedades renales crónicas. Oliva se recordó que hay otras enfermedades que afloran, como es la conjuntivitis, entre otras. Para los ojos hay que protegerse, también protegerse los ojos del polvo. Con el polvo puede darle conjuntivitis o un daño incluso en la córnea y puede quedar ciego uno. Entonces usar lentes que tengan protección solar, lentes oscuros. Para la boca también usar algún hidratante para los labios, hasta los hombres tienen que usar eso. Evitar hacer mucho esfuerzo físico a la hora del sol caliente, no tomar en exceso y es malo tomar incluso, pero por lo menos si toma que tome poco. Porque las bebidas alcohólicas también lo deshidratan a uno. Te toma una cerveza y orina dos, imagínense. Se va quedando deshidratado, más en la exposición al sol. Entonces, evitar las comidas en exceso, las bebidas en exceso, las cosas dulces también que son de la temporada. Acuérdense que para esta fecha hacen los almíbares famosos. Sí, puedes comer sanamente. Puedes comer carne, cereales, frutas, verduras y tomar bastantes líquidos. Según el pronóstico del INETER para esta semana, en gran parte del territorio habrá un ambiente caluroso y días bastante soleados. Noticias 12, Darlene Téllez.